Déjeme decirle que todo comenzó con el llamado del destino profético de un hombre. It all started with the destiny, a prophetic destiny of a man. Este hombre Dios lo llamó de Ur de los Caldeos para posicionarlo y establecerlo en un lugar donde hay una tierra productiva. And God calls this man from the land of Ur of the Chaldeans to place him in a land. Este hombre Dios lo habla y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. And God calls this man, he says, leave your land and go to the land where I will show you. Una de las cosas que me impacta a mí era que Abraham no sabía para dónde iba. One of the things that catches my attention is that Abraham didn't know where he was headed. Porque el texto dice en Génesis 11 y en Génesis 12, because it says in Genesis 11 and 12, que Dios le iba a mostrar la tierra donde él iba a estar. That God's going to show him the land where he was supposed to be. Eso da a entender que Abraham no sabía para dónde iba. That's telling us that Abraham didn't know where he was headed. Pero sí sabía con quién iba. But he knew where he was with him. Esto no consiste para dónde tú sabes que va. This doesn't mean that you might not know where you're headed. Esto consiste que tú tienes que estar seguro que Dios te está enviando. Alaba la gloria de Dios. That you got to be sure that God is sending you, praise the glory of God. La Biblia dice en Génesis 11, the Bible says in Genesis 11, y salió Abraham con su padre Taré. And Abraham left with his father Tarek. Con su sobrino Lot. And with his nephew Lot. Y con toda su pertenencia. And everything that belonged to him. Según explica el texto de la Reina Valera, dice que salieron todos de mudanza. The Bible says in Reina Valera Bible that they all moved out of there. La teología pragmática dice que el primer hombre inmigrante no fue Caín, sino fue Abraham. And the first man that left this place wasn't just first Cain, but it was Abraham. Porque Abraham iba para otra tierra, para otra nación, para otra ciudad, because donde Abraham no conocía a nadie. To another land, another place where he didn't know who was there. Eso da a entender que el primero que apoya la migración es Dios. Alaba la gloria de Dios. El primero que se preocupa porque tú estés bien en otra tierra es Dios. El primero que está concentrado de que te vaya bien en el lugar donde Dios te envía es Dios. Lo que te estoy diciendo es que si tú saliste de México, de Guatemala, de Salvador, de Honduras, no importa del lugar que saliste, fue porque Dios te envió y Dios te va a prosperar en el lugar que te estableció. It doesn't matter where you came from, Mexico, Honduras, Salvador, God's going to bless you the place that he's sending you. Ay, pero hay un concepto un poquito incómodo aquí. But there's a concept here that's not really comfortable. Es que Abraham y su papá salen para Canaán, rumbo a Canaán. It says that Abraham and his dad went towards Canaan. Pero dice la Biblia que el padre de Abraham, que se llamaba Taré, se murió en la tierra de Harán. But Abraham's dad, he died in the land of Harán. Hay una expresión de la teología pragmática Reina Valera que dice que el papá de Abraham era idólatra. And the Reina Valera Bible says that Abraham's dad was an idolater. Adoraba el ocultismo, adoraba imagen. He praised images. Y dice la Biblia que el papá de Abraham se murió en Harán. It says that Abraham's dad died in Harán. Y yo me puse a preguntar al Señor, ¿por qué tú le hablas a Abraham y tú permites que su papá se muera? And I asked the Lord, why did you let Abraham's dad die? Y yo me puse a investigar acerca del nombre del padre de Abraham. And I began to find out what the meaning of the name of Abraham's dad. Y el nombre del padre de Abraham es Taré. And his name is Taré. Y Taré significa en el original hebreo. And Taré in the original Hebrew means. Retroceso. To go back. Pasado. The past. Y hasta que tu pasado no muera, until your past dies, tú no vas a ver la gloria de Dios. You will not see the glory of God. Si alguien quiere ver gloria, tiene que preocuparse que su pasado se muera. If someone sees the si glory, alguien quiere ver prosperidad, tiene que preocuparse que su pasado, óyeme bien, se derribe. If you want to see prosperity, you got to see that your past dies. Tú no puedes traer el fantasma de tu pasado a la generación presente en el cual Dios te predestinó para que tú seas bendecido. You cannot bring the ghost of your past in the land that God promises so you can be blessed. Hay muchos cristianos que arrastran con un fantasma de su pasado. There's Christians that drag ghosts from their past. Y ese fantasma de su pasado no lo deja prosperar, no lo deja avanzar. Doesn't let them doesn't take them to prosperity, doesn't let them dance. Y tú tienes que entender que si Dios te trajo a este lugar es para que te desligue y te desconecte de las cosas desagradables de tu pasado. If God brought you here, that means that you need to let go of those things that were not pleasing in the past. Tu pasado te acusa. Your past is always
pointing the finger. Tu pasado dice que tú no clasificas. And he's telling you're not classified. Tu pasado dice que tú no llenas los requisitos. Your past says you don't qualify. Pero yo tengo una noticia para esta iglesia. But I have a news for this church. Que si Dios clasifica, tú también clasificas. Que si Dios llena los requisitos, tú también llenas los requisitos. God fills the requirements. El que te llamó está comprometido a bendecirte. Alguien tiene que creer esto. The one that called you is committed to bless you. Si me provoca, le profetizo a alguien esta mañana. Prophesy to someone this morning. A su nombre. To his name. Por eso era que Abraham estaba preocupado. That's why Abraham was worried. Con su siervo Eliezer diciéndole. With his servant Eliezer saying. Procura de que mi hijo no vuelva al lugar donde Dios me sacó. Be sure that my son doesn't go back where the Lord took me out of. Porque tú no quieres que tu hijo vuelva al lugar de donde Dios te sacó. Because you don't want the children to go back where God took you out of. Yo no sé si Dios te sacó de la droga. Yo no sé si Dios te sacó de la brujería. Yo no sé si Dios te sacó de la barra. Yo no sé si Dios te sacó del alcoholismo. Porque tú no quieres que tus hijos pasen por lo que tú pasaste. Alguien tiene que aplaudir a Dios. Someone has to give a hand to the Lord. Ningún padre quiere que su hijo pase por el pasado que él pasó. Si me provoca alguien o alguien, le declaro una palabra en esta tarde. Ningún padre quiere que su hijo vive en fracaso, vive en miseria, vive en necesidad. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean empresarios, sean hombres de Dios, sean mujeres de Dios. Queremos que nuestros hijos sean gente con temor de Dios. Ay, Dios mío, alguien tiene que creer lo que estoy hablando. Suena ese chofar. Blow that shofar. Someone has to believe what I'm saying. Oh, rabacata remando le besoto rebacaya la basaya. Ningún padre quiere que su hijo viva en miseria. No parent wants his son to be living in misery. Ningún padre quiere que su hijo esté en ganga, esté en pandilla. No father wants his son to be in gangs. Ningún padre quiere ver su hija prostituyéndose. No father wants to see their daughters as prostitutes. Por más malo y por más mal que se comporte tu hijo, even though your children misbehave at times, tú siempre vas a amar y vas a querer tu hijo. You're always gonna love them and want the best for them. Pregúnteme a alguien por qué. Someone ask me why. Porque el corazón de Dios está pegado a un padre que tiene la necesidad de que sus hijos cambien. Alaba la gloria de Dios. Si algo, si, if something. Si algo Dios escucha más rápido, it's something that God hears real quick. Es la oración de un padre y una madre sediento por cambio de sus hijos. It's the father and the mother that thirst for the change of their sons. Lo que te estoy diciendo en esta tarde, what I'm telling you this afternoon, que llegará una temporada, that a season will come, en el cual los ángeles saldrán al encuentro a los que llevan tu apellido. Well, the angels will find those that have your last name. Viene un tiempo de cambio para todo aquel que lleva tu ADN. Viene un tiempo de cambio para todo aquel que lleva tu apellido. Alguien tiene que creer lo que estoy hablando. Someone has to believe what I'm saying. Lo que te estoy diciendo que Abraham, what I'm telling you that Abraham, sabía que su hijo tenía necesidad de una esposa. Knew that his son had a need for a wife. Tenía necesidad de que su descendencia se multiplicara. He had a need for the descendants to multiply. Dios le dio una palabra a Abraham y le dijo, God gave a word to Abraham and said, en Isaac serán benditas todas las naciones. In Isaac, all the nations will be blessed. Y si Dios le dio una palabra a Abraham, que en Isaac serán benditas todas las naciones. And if God gave a word to Abraham, then in Isaac his descendants will be blessed, all the nations. Abraham tenía que escoger con cautela y dedicación y convicción la mujer que iba a ser esposa de su hijo. Then he had to choose his son's wife carefully. En la antigüedad de los patriarcas, in the past of the forefathers, y en la cultura hebrea, and in the Hebrew culture, los padres era que le elegían las mujeres a sus hijos. The fathers used to choose the wife of their sons. Y todo el desastre que está pasando hoy en el siglo 21, and in this century, all the desastres going on, es porque los hijos han sacado a los padres de que los padres puedan tomar decisiones en su vida. Yo no sé si alguien está aquí o me está entendiendo. I'm taking the parents off of the decisions. I don't know if anybody's understanding here. Lo que pasa es que hay muchos teenagers y muchos jóvenes que dicen, there's a lot of teenagers. What's happening is that ya su temporada pasó, papá. That your time has passed, Dad. Es un nuevo siglo. Ahora estamos en la posmodernidad. This is a new age.
Y cuando yo quiero saber algo, voy a Google y voy investigo de lo que yo quiero saber. I go to Google and I find out what I need to know. Pero yo quiero darle esta noticia a los jóvenes que me están escuchando. But I want to give this news to the young people that are listening. No lo mismo teoría que experiencia. Alaba la gloria de Dios. Theory is not the same as experience. Los jóvenes están llenos de teoría. Los jóvenes están llenos de conocimiento. Pero no tienen experiencia de la vida. They don't have experience of life. No saben cómo levantar el pie cuando ellos tropiezan. They don't know how to pick up their no saben cómo levantarse cuando alguien se cae. Alaba la gloria de Dios. Get up when someone falls. Praise the glory of God. ¿Está aquí? Are you here? ¿Alguien está aquí? Is anybody here? Entonces Abraham le dijo a su siervo, ten cuidado de que mi hijo no se case con una mujer mundana. Then Abraham told his servant, be sure that my son doesn't marry this worldly woman. Algo se tocó aquí. Something has been touched here. La Biblia habla de yugo desigual. The Bible talks about the unequal yoke. Yugo desigual es cuando dos personas tienen diferentes tipos de visión. The unequal yoke is when two people have different visions. Tienen diferentes tipos de patrones de conducta. They have different ways of behaving. Tienen diferentes tipos de principios de educación. They have different ways of principles or in education. Entonces Abraham le dice a su siervo, cuidado. Then Abraham tells his servant, be careful. No deje que mi hijo se case con una mujer cananea. Don't let my son marry a Canaanite woman. Yo quiero una mujer santa para mi hijo. I want a holy woman for my Yo quiero una mujer pura para mi hijo. I want a pure woman for my Yo quiero una mujer que represente la gloria para mi hijo. I want a woman that represents the Yo quiero una mujer que cuando ella camine, los ángeles vayan atrás de ella sirviéndole. ¿Alguien está aquí o se fue? Is anybody here or are you gone? Si usted comienza a escudriñar y escuchar bien lo que estoy hablando, hay tres personajes que he mencionado. There's three people that I've mentioned. El primer personaje, estoy hablando del patriarca Abraham. The first one, I'm talking about Abraham. El segundo personaje, estoy hablando de su siervo Eliezer. I'm talking about the other one is Eliezer, his servant. El tercer personaje, estoy hablando de su hijo Isaac. And the third one is his son Isaac. El cuarto personaje que voy a hablar ahora, voy a hablar de Rebeca. And the fourth person I'm going to talk about, it's about Rebecca. Dice que aquel mayordomo fue a buscar la esposa a su hijo, al hijo de Abraham. And it says that this servant went to look for a wife, for a son of Abraham. Pero este mayordomo no fue con la mano vacía. But this man didn't go empty-handed. Este mayordomo llevó 10 camellos llenos de riqueza. This man took 10 camels full of riches. 10 camellos llenos con los mejores vestidos. He took the camels with the best robes. Con el oro más caro. With the best gold. Con la prenda más cara. With the best clothing. Con la cadena más cara. With the best chains. Con vestido blanco resplandeciente. With white dress robes that porque, shined. Porque la esposa del hijo de mi señor tiene que ser una mujer que vista, óyeme bien, como una reina. Because the wife of my master has to be a woman that dressed like a queen. Como una princesa. As a princess. Porque esta mujer va a representar el reinado de la descendencia del patriarca Abraham. Because Dios this woman mío. Is going to represent the of the forefather Abraham. Oye, Abraham representa al padre. Abraham represents the father. El mayordomo representa al Espíritu Santo como enviado. His worker represents the Holy Spirit as the one that Isaac representa a Jesucristo. And Isaac represents Jesus. Y la mujer representa a la iglesia. And the woman represents the church. Estos cuatro personajes tienen cinco tipologías. These four people have five typology. De la manifestación del cielo para conectarse a la tierra. Or the manifestation of heaven that connects to the earth. Las primeras tres personas viven en el cielo. The first three people live in heaven. Pero el deseo de ellos es conectarse a la tierra con una iglesia que esté preparada. But the desire is to connect to earth with a church that's ready. ¿Alguien está preparado para conectarse con lo del cielo? Is anybody here ready to connect to what's in heaven? Siento deseo de predicar en esta mañana. Oh, I feel the Prepárese que algo va a ocurrir con usted. Something's gonna happen with you today. Dice la Biblia que las cualidades de esta mujer. The Bible says that the quality of this woman, llamada Rebeca. Named Rebecca. Primera cualidad. First quality. Es que ella era virgen. Is that she was a virgin. Segunda cualidad. Second quality. Es que venía de la misma descendencia de Abraham. Is that she came from the same descendants of Abraham. Tercera cualidad. Third quality. Era una mujer trabajadora. She was a hardworking woman. Porque él, el siervo de Abraham. Because the servant of Abraham. La encontró cargando agua con un cántaro. He find her filling jars with water.
Cuarta cualidad. Fourth quality. Esta mujer se preocupó por alimentar y darle de beber al siervo de Abraham y a los camellos que él tenía. This woman worried about feeding this man, the servant of Abraham, and feeding the camels with water. Dios no quiere una iglesia ociosa. God. Dios no quiere una iglesia estática. Dios no quiere una iglesia sentada. Dios quiere una iglesia avanzando, trabajando, predicando, santificándose, consagrándose. ¿Alguien está aquí? Is anybody here? ¿Dónde están la gente que se están sacrificando? ¡Oh! A su nombre. And to his name. Como el siervo de Abraham representaba la casa de Abraham. As the servant of Abraham represented the house of Abraham. Este siervo dijo, Señor, no podemos ir donde esa mujer con la mano vacía. He said, we cannot go to this woman's house empty-handed. Yo no sé quién diablo nos ministró o nos enseñó por tiempo que la iglesia tiene que ser pobre. I don't know who taught you the past year that the church has to be poor. Si lo, por lo primero que se preocupa Dios por sus hijos. But the first thing they got worried about is his sons. Es porque sus hijos vivan en santidad y en prosperidad. It's for the sons to live in holiness and prosperity. Si algo el diablo odia más de ti, if there's something that the devil hates about you, es que tú seas un hijo de Dios santo y próspero. It's for you to be holy and, and live in prosperity. El diablo no odia que tú hables en lengua. The devil doesn't hate when you speak in tongues. El diablo no odia que tú hagas milagros. The devil doesn't hate when you work miracles. El diablo no odia que tú resucites muertos. The devil doesn't hate when you resurrect the dead. El diablo lo que odia que tú vive una vida en santidad y sea próspero en todo lo que haga. The devil hates when you live in prosperity and you live in holiness. La iglesia tradicional, the traditional church, la iglesia católica, the Catholic church, no maldijo en la finanza la iglesia evangélica, curse the evangelical or church in the finances, o maldijo a la iglesia protestante, or curse the Protestants, porque la iglesia católica no enseñó, because the Catholic church taught us, a dar limosna a Dios, to give alms to God. Y mucha gente viene con la cultura. And many people have that culture. De darle limosna a Dios. To give alms to y God. Y solamente sacan un peso de ofrenda a Dios. And they only take $1 as an offering to y God. Y tú ves que el presidente Washington siempre está dentro de la iglesia. And you always see President Washington always inside of church. Y Dios no es un Dios de limosna. And God is not a God of alms. Dios es un Dios. He's a God. De diezmo. Of tithing. Ofrenda. And offering. Y primicia. And alguien tiene que creer lo que estoy hablando aquí. Someone has to believe what I'm saying here. La iglesia tiene que empoderarse de lo que viene. The church has to be empowered with what's coming. La iglesia tiene que empoderarse de lo que Dios va a hacer en su vida. The church has to be empowered with what God's about to do. Ah, alguien adore, alguien déle un aplauso al Rey de Gloria. Someone give a hand to the King of Glory. ¿Alguien está aquí? Is anybody here? Apóstol. Apostle. Dice que él llevó 10 camellos. He says that he took 10 camels. Pero no eran cualquier tipo de camellos. But they were just any other camels. Eran los camellos de mayor privilegio. They were the camels with the best privileges. Eran los camellos de su señor Abraham. They were the camels of his master Abraham. Porque Abraham tenía muchos camellos. Because Abraham had a lot of camels. Lo que más tenía Abraham. What Abraham had the most. Era camellos. It was camels. Pero el criado le dijo, but the servant said, hay que mandar a buscar esa mujer. We need to go look for this woman. En los mejores camellos. With the best camels. Con los mejores asientos. With the best seats. Porque esa mujer, because that woman, que va a ser, that's going to be, la esposa de tu hijo, the wife of your son, no puede maltratarse en el camino, cannot be mistreated in the way over here. Y hay mucha gente que están maltratando la iglesia. And there's a lot of churches that are mistreating the church. Hay mucha gente que están hiriendo la iglesia. There's a lot of churches that are hurting the church. Hay mucha gente que están ofendiendo la iglesia. There's a lot of people that are hurting the church. Por diferentes siglos. Through the ages. Por diferentes edades. Through the different ages. Los hombres han querido detener la iglesia. Men try to stop the church. Los hombres han querido arruinar la iglesia. Men try to ruin church. Pero la iglesia, but the church, no fue edificada, was not built, sobre la tierra, on the earth, sino sobre la roca, but on top of the rock. Una iglesia que está edificada, in a church that's built, sobre la roca de Cristo, on the rock of Christ. Es una iglesia indetenible, is a church that cannot be stopped. Es una iglesia incomovible, is a church that cannot be moved. Es una iglesia que sabe cuál es su posición, is a church that knows their position. Si me provoca, alguien tiene que gritar que Dios está aquí. If you provoke me, someone has to shout that God is here. Dice que la mandaron a buscar. It says that they went to look for her. Con 10 camellos llenos de oro. With 10 camels full of gold. Lleno de plata.
full of silver, con los mejores vestidos, with the best dresses. Y cuando el criado llegó, and when the servant arrived, Rebeca estaba cargando agua. Rebecca was putting water. Y el criado le dijo, and the servant said to her, dame de beber, give me something to drink. Dame de beber, give me something to drink. Y ella dijo, and she said, te daré de beber a ti, I will give you to drink, y también a tu camello, and I will also give you something to drink for your el camel. Criado de Abraham había dicho, the servant of Abraham has said, si la doncella que va a ser la esposa de mi, del hijo de mi señor, if this woman is going to be my the wife of my master's son, me dice que me va a dar de beber a mí y a los camellos, says to me that she will give me water, me and my camels, esa será la esposa del hijo de mi señor, then that will be the wife of my master's son. Para una iglesia tener el éxito, tener grandes logros, for the church to be successful and reach high places, tiene que ser una iglesia de visión, it has to be a church of vision, de discernimiento, of discernment, de poder, of power, con la estructura del cielo manifestada en la tierra, built with the structure of heaven manifested in earth. La iglesia ha perdido los privilegios del cielo. The church has lost the privilege of heaven. La iglesia ha perdido las conexiones del cielo. The church has lost the connection to heaven. La iglesia ha perdido lo que le pertenece. The church has lost what belongs to them. Pero yo vengo a hablarte en este siglo 21. But I'm here to tell you this age. Yo vengo a hablarle a ustedes que son de Dallas, Texas. I'm here to tell you here from Dallas. Que ustedes no son cualquier iglesia. You're just not the other ustedes church. Son una iglesia emprendedora. You're a church that ustedes begins. Son una iglesia que todos sus sueños se van a hacer realidad. You know that your dreams will come true. Ustedes son una iglesia indetenible. Ustedes son una iglesia que se van a levantar en medio de su desierto. Ustedes son una iglesia que no hay diablo que la detenga. No hay demonio que la detenga. No hay brujo que la alaba. Someone praise him. Póngase de pie. Stand up. Dele un aplauso al Señor. Give a loud hand to the Lord. Dígale a alguien. Tell someone. En esta tarde. This afternoon. Voy a recuperar. I'm gonna recover. Lo que el diablo me quitó. What the devil took away from me. Dígale en esta tarde. Say this afternoon. Le voy a arrebatar al diablo. I'm gonna snatch from the devil. Lo que me pertenece a mí. What belongs to me. Lo que le pertenece a mis hijos. What belongs to my children. No importa lo que el diablo diga de mí. It doesn't matter what the devil says about no me. No importa lo que la gente diga de mí. Or what people are saying about me. Voy a caminar en lo sobrenatural de Dios. I'm gonna walk in the supernatural. Me voy God. A conectar con mi destino. My destiny. Me voy a conectar con mi destino. I'm going to connect to my destiny. Me voy a levantar en mi desierto. I'm going to rise in the midst of diga my conmigo, wilderness. Yo seré. Say it with me, I will be. Como el ave fénix. Como el ave fénix. Diga conmigo, yo seré. Say it with me, I will be. Como el ave fénix. The other fénix. Que de su ceniza. From his ashes. Se levanta. Will arise. Renueva su sala. And it renews his y wings. Y sigue volando indetenible. And it flies unstoppable. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Give a loud hand to the Lord. Orra kata rabasenda la baba basaya. Brenda loco ahí senda la basaya. Levante su mano. Raise your hand. Todo aquel que quiere que oremos por él, acérquese aquí corriendo. Everyone that wants for us to pray for them. Todo aquel que quiere recibir una palabra profética, acelérese para acá adelante, venga. Everyone that wants to receive a prophetic word, I want you to speed up over here. Corto. But move because time is short. Salga de su asiento, salga de su banca. Leave the pew, leave your seat. Porque en esta tarde Dios quiero cambiar tu destino. Because we want to change your destiny this afternoon. Yo estoy diciendo que en esta tarde yo quiero cambiar tu destino. I'm saying that this afternoon we want to change your destiny. Se lo digo. I'm saying it. Se lo digo. Should I say it? Déjeme decirle este secreto. Se lo digo. Let me tell you this secret. Should I say it? Se lo digo. Should I say it? Los demonios saben. The demons know. Que si paralizan tu espíritu. That if they paralyze your spirit. Detienen tu destino. They stop your destiny. El deseo de los demonios. The desires of the demons. Es paralizar tu espíritu. To paralyze your spirit. Entrándote en necesidades. Putting you in need. Entrándote en miseria. Putting you in misery. Entrándote en momentos de dolor y de reprensión. Putting you in moments of rebuke and los demonios pain. Saben. The demons know.
que cuando Dios te va a bendecir, that when God's gonna bless you, ellos se turban en el mundo de los espíritus, they get disturbed in the spiritual realm, y no saben qué hacer contigo, and they don't know what to do with you. Por eso te envían enfermedades, and that's why they send sickness to por you. Eso te envían problemas con los hijos, they send problems with your children. Por eso levantan gente en contra tuya, that's why they lift up people against you. Y tú ves que la gente te odia, and you see people hate you, te habla mal, they talk bad about sin you, sin tú hacerle nada, without you doing anything to se them. Se levanta el esposo, the husband arises, se levanta la esposa, the wife arises, se levanta la suegra, the mother-in-law arises, se levanta el suegro, the father-in-law arises, se levanta el cuñado, the brother-in-law arises, se levanta el manager, the manager arises, de tu empresa, of the work, se levantan, óyeme bien, todas las personas alrededor tuyo, listen to me, all people around you arise, y tú te preguntas, pero ¿por qué hay tanta guerra? And you ask yourself, why there's so much war? Pero ¿por qué hay tanto problema? Why there's so much problems? Se levantan los hijos, your children arise. Déjame decirte, let me tell you, que cada problema que viene a tu vida, that every problem that comes to your life, ese problema no te va a detener ni te va a matar, that problem is not going to stop you or kill you. Cada situación que venga a tu vida, every tough situation that comes to your life, no va a detener las grandes cosas que Dios va a hacer contigo. Will not stop the great things that God's going to do with you. No mires tu proceso, don't look at your process, como el lugar de tu cementerio, as your place of cemetery. No mires tu proceso, don't look at your process, como el lugar de tu tumba, as where you're going to be buried. Mira tu proceso, look at your process, como el lugar de tu entrenamiento, where the place of training, donde Dios te está preparando, God is getting you ready, donde Dios te está capacitando, donde Dios te está embarazando de tu sueño, because God is imprinting you. Levante su mano al cielo. Lift up your hands to the heavens. Adora al rey. Worship the king. Aleluya. Adórelo. En la gloria. Hoy yo vine a cambiar tu destino. De tu presencia. Hoy yo vine a hablar a tu realidad. I came to talk to your reality. Mi alma. Dile a Dios tu proceso. Dile a Dios tu desierto. Dios viene cambiando. God is changing. Dios viene cambiando la temporada de sequía por temporada de abundancia. Dios viene cambiando la temporada de enfermedad por temporada de salud. Dios viene cambiando la temporada de miseria, de mala racha, por la temporada de abundancia, de prosperidad. Este es el tiempo donde tú vas a recuperar lo que el diablo te robó. En tus manos la bendición de Dios. Tendrás en tus manos la bendición de Dios. Prepárate de lo que el diablo te quitó. Dios te lo va a devolver. Hay un tiempo de bendición. Hay un tiempo de prosperidad. Se activa en ti lo profético. Se activa en ti la gloria de Dios. Se activa en ti la salud. Recibe fuego. Amo tu presencia. No tienes algo. No importa quién te dé la espalda, yo nunca te daré la espalda. Amo tu presencia, oh Dios. Estoy puesto para ti. Amo. Y te voy a bendecir. I will bless you. Por encima de tus adversarios. Por encima de aquellos que creen que no lo podía lograr. Lo logrará. No te detendrá. Nadie te va a detener. Todo lo que haga, lo bendeciré. Todo lo que toque, lo bendeciré. Te bendeciré con el trabajo de tus manos. Amo tu presencia. Amo tu presencia. Espíritu Santo. Holy Spirit. Bienvenido a este lugar. Welcome to this place.
la gloria. Hay una mujer, this woman, que ha intentado suicidarse. Tried to kill herself. Está viviendo una temporada de depresión. She's living a season of depression. Y yo veo ese espíritu de depresión. And I see the spirit of depression. Que la visita en su casa. That visits her at home. Se siente sola. She feels lonely. Se siente abandonada. She feels forsaken. Cree que todo el mundo le dio la espalda. She thinks that the whole world turned hasta her back cree on que ya Dios se olvidó de ella. She thinks that God has forgotten about mujer, her. Dios no se ha olvidado de ti. Woman, God has not forgotten about you. Prepárate. Get ready. Hay un nuevo comienzo para tu vida. There's a new beginning for your life. Hay un nuevo comienzo para ti. There's a new beginning Sara, for you. Prepárate. Get ready. Que te levantaré. That I will lift you up. En medio de tus perseguidores. In the midst of the persecutors. Y esos demonios. And those demons. Que te están haciendo la guerra. They have given you war. Amo tu presencia. Amo, amo. Amo tu presencia. Amo, amo. Te amo, Cristo. Amo. Presencia, amor, amor. Sí, yo clasifico por ti, dice el Señor. Está quieta y verá mis manos sobre ti. Está tranquila. Hay un milagro en tu cuerpo, lo estoy viendo ahora mismo. Hay una sanidad en ti. Oh, 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 oh. Amor, amor. Pronto le llegué. Yo te amo, Cristo. Amo, amo. Amo tu presencia, oh Dios. Estoy viendo que se abre la puerta de la cárcel. I'm seeing the door of prison opening. Y yo veo una gente que está presa. And I see people that were in prison. Y yo veo que Dios le abre la puerta de la cárcel ahora mismo. And I see that the door is opening the door of the prison. Hay una persona aquí. There's a person here. Que tiene un familiar que está preso. That has a family member that's in prison. Dice el Señor, yo le voy a abrir la cárcel. The Lord says that I will open the jail. Así como se le abría a Pablo y a Sila. Y abriré la puerta de la cárcel. And I open the door. Cambiaré la sentencia, dice el Señor. Y estoy viendo que es un hijo de una familia. Dios mío, Shekareva. Hay un hijo que Dios lo saca de la cárcel. Porque hay una madre que está clamando por liberación. Hay una madre que está clamando por liberación. Hay una madre que está diciendo, Señor, abre la puerta de la cárcel a mi hijo. Perdona su pecado. Alguien cree aquí, alguien cree aquí. Levante la mano. Todo espíritu del diablo ahora mismo se va de los cuerpos. All demon leaves the body now. Todo demonio ahora mismo de opresión. All demon of oppression. Yo reprendo todo espíritu del diablo. I rebuke all the spirits of the devil. Que le hace la guerra a esa mujer que tiene la camisa de bolita negra con blanca. That's giving war to that lady that esa has mujer the que tiene esa chaqueta verde. Agarra esa señora. Yo veo unos demonios que la están atacando grandemente a ella. Algo va a salir de su pecho. Hay raíz de amargura, hay odio. Y ella va a ser libre hoy de esas heridas. But I see those wounds today. Toda herida que el diablo provoque en tu vida. Hoy Dios te liberte en el nombre de Jesús. Hoy eres libre de toda opresión demoníaca. Hoy se desata. Eres libre. Suéltala. Suéltala. Release her. Suelta el demonio. Fuera. Déjala. Let her go. Suéltala. Let her go. Entre debe calla. Con espíritu del diablo
esa ujier. Because that usher. Tráigamela para acá. Bring her to me. Oigo la voz de Dios que me dice, dile a ella. I hear the voice of God that say, tell her. Que por un breve momento yo la abandoné. That for a while I left her alone. Pero la recogeré con gran misericordia. But I will pick her up with great mercy. Y te voy a devolver todo lo que el enemigo. And I will give back to you what the enemy. Quiso destruir y hasta destruyó. Tried to destroy or he destroyed. Y los que te abandonaron, que te dieron la espalda. And those that left you and turned their back on you. Volverán llorando a pedirte perdón. They will come back crying at you for forgiveness. Recibe. Receive it. Alguien está aquí o se fue. Anybody here or you're gone. Y Rabacata regresó. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Te quedan 5 minutos. I have 5 minutes left. Algo va a suceder en esta iglesia. Something's going to happen in this church. Escuchen esta palabra que les voy a decir. Listen to the word that I'm about to tell you. Los que se fueron. Those that left. Hablando mal de esta iglesia. Saying bad things about this church. Volverán. They will come back. Botando lágrimas de sangre. Crying with tears of blood. Agarren a esos dos señores. A esa señora. Habiendo un ángel sobre ellos. I see an angel on them. Y Dios me dice, dile a ellos que le doy larga vida. And God is telling me to tell them. Ellos van a ver su sueño y van a ver los sueños de sus hijos y los sueños de sus nietos. You will see the dream. Dile a ellos que ellos no están solos. Tell them that they're not alone. Que lo voy a empoderar de una gloria de bendición. That I will give them power. Por cuanto ellos han sido fieles. They have been faithful. Y se han mantenido en medio de sus pruebas todavía clamando a Dios. And they're crying out in the midst of their trials. Viene una hora de recibir bendición sobre su vida. A wave of blessing is coming to you. Prepárate que hay una cirugía preparada para ti que Dios te sana hoy. Get ready because there's a surgeon prepared to you that God. Oh, alguien está aquí todavía. Anybody here still? Estoy viendo una operación que Dios está haciendo en este día. I see surgery that God is doing. El cirujano está entrando a la iglesia a operar personas. Levante la mano. Estoy viendo al cirujano entrar. El Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ahora, el que se sienta en parte con dolor en alguna parte de su cuerpo, póngase la mano y dígame, yo soy sano. Dígalo, dígalo, grítelo, grítelo. Yo soy sano. Diga, yo soy sano. Dígalo, yo soy sano. No lo escuché, diga, yo soy sano. Dígalo, yo soy sano. Dígalo, se va todo el espíritu de enfermedad. Se va todo el espíritu de miseria. Ahora, 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 ahora. Estoy viendo que a un hombre se le rompe. I'm seeing that a man, something is being broken. Un espíritu de brujería. A spirit of witchcraft. Él heredó eso. He inherited this. A través de su madre. Through his mother. Son un espíritu de chamanes. It's a spirit of chamanes. Que le transfirieron. They were transferred to him. Y no ha podido tener éxito. And he has not been able to be successful. Con ninguna mujer. With no woman. No ha podido estar estable con ninguna mujer. He has not been able to be stable with anyone. Las mujeres se le van. The women leave him. Ahora mismo. Now. Yo cancelo. I cancel. Toda maldición. All curses. Que te persigue. That follows you. De tus ancestros. From your ancestors. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. También estoy viendo una mujer con la misma situación. I'm seeing a woman with the same situation. Que los hombres cuando la usan se le van. The men when they use it, they y ningún hombre quiere nada serio con ellos. Yo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Alguien tiene que creer lo que estoy hablando. Yo reprendo esos espíritus del diablo ahora. Espíritu de desenfreno sexual, espíritu de brujería, espíritu de hechicería, salve de los cuerpos, dale libre a la gente en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Ven acá. Come here. Yeah.
Acércate más. Come here. Abre tus manos. Sube tu mano. Open your arm. Mírame aquí. Look at me. Voltea la mano. Turn your head. Both of them. Ya tú no vas a orar más así. You're not going to pray like this anymore. Sino que va a orar así. But you're going to pray this way. Pregúntame por qué. Ask me why. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque el tiempo de la vaca flaca pasó. Because the llegó el tiempo de la vaca gorda. Tiempo de la necesidad. El tiempo de la miseria se fue para tu vida. El tiempo de la escasez se fue para tu vida. Alguien tiene que creer conmigo. El tiempo de la vaca flaca se fue. En esta iglesia llega el tiempo que fue. Diga conmigo. Say it with me. Lo que se fue. What left. No me va a preocupar. It's not gonna worry me. Porque lo que se fue, because whatever left, dejó el espacio, left space, para lo próximo que vendrá. Ah, Dios mío, ¿alguien está aquí? Is anybody here?